No. Siendo un dueño de dos gatos actualmente, hay ciertas particularidades en estas mascotas que, como muchos sabrán, solo se notan si uno convive o pasa bastante tiempo con ellas. Y puedo decir que son bastantes y la mayoría pueden ser charras y raras al mismo tiempo, lo que hace a los gatos unas mascotas bastante especiales en mi opinión. Digo esto porque, parce, ¿quién diría que en algún momento veríamos un juego y en el 2022, donde simplemente tomamos el papel de un gato? Que yo sepa, ninguno como este. Y no es de esos donde somos el dueño, donde debemos alimentarlos o cuidarlos, sino de verdad tomar el papel de un felino con una historia de principio a fin. Obviamente hay muchísimos más elementos detrás de esta simple definición, pero es refrescante ver desarrolladores arriesgarse a un concepto diferente a lo que recibimos por parte de los estudios AAA hoy en día. Y fue una sorpresa ver que los publicistas detrás de este título son los mismos que publicaron el único Outer Worlds, que en realidad no fue un juego que fue particularmente para mí, pero aprecié lo que quiso intentar cuando lo jugué. Y atreviéndome a decir que al menos algunos de sus desarrolladores son dueños de gatos, me hacen apreciar sus esfuerzos de plasmar estas particularidades de estos en un videojuego aún más. Y entonces vos te preguntarás, bueno, sí, jugás como un gato, ¿qué más da? ¿Por qué le invertiría tiempo a esto? Y sí, puede que tengas razón, pero al menos escucha lo que tengo que decir. Bueno, desde ya puedo decir que el juego está bastante pulido. En mi caso jugué en el PlayStation 5 y aunque no se puede escoger el modo de gráficos, que es lo usual con esta última generación de videojuegos en consola, el juego ya viene optimizado para correr con una belleza de 4K y 60 FPS. Y para alguien como yo, que prefiere jugar en el sofá y en la TV, esas son las preferencias óptimas. Además, qué bien es reportar que hay muy pocos y diminutos bugs. Y si es que ocurrían, eran muy distantes ocasiones, y en ningún momento interrumpieron mi inmersión en el juego. Y de la mano del SSD, no hubo problemas cuando las texturas de los escenarios y personajes cargaban, y si perdía o recomenzaba la partida, ocurría casi instantáneamente. Qué chimba, weón, a lo bien. Pero por otra parte, algo que según tengo entendido y en el momento de este video no es el caso para la versión de PC. Puede que ya lo hayan arreglado, pero cuando yo investigué me di cuenta que presenta uno que otro error. Pero al no haberla jugado no puedo entrar en detalle. Así, y sé que de pronto es decir mucho, si tenés la posibilidad de elegir dónde jugarlo, y si corres con la suerte de encontrar un PlayStation 5, juega esta versión, ya que esta es la mejor optimizada en este momento. Ay, qué ternura, parce. Ahora hablemos de los gráficos. Tomando lugar en una distopia en el futuro y con claras influencias del estilo de Cyberpunk, los escenarios de Stray son excelentes, predominantemente pasando a través de secciones subterráneas y alcantarillas con elementos de mundo abierto. No hay mucha presencia de colores muy vivos, sino más bien opacos con muchas paletas de neón y luces blancas y amarillas, creando una gran atmósfera durante nuestra sesión de juego. Wow. Qué chimba de ciudad. No hay mucho que decir sobre el diseño de los personajes, la verdad. Aquellos secundarios que encontraremos a lo largo de nuestro camino no son humanos, sino más bien robots, que en vez de rostro tienen una pantalla donde reflejan sus diversas emociones entre comillas. Pero cada uno tiene su propio estilo al añadir accesorios o en su vestimenta que hacen que los podamos diferenciar y puedan ser humanizados y nos importe lo que les pueda pasar.
Por otra parte, los enemigos, aunque no son muchos, tienen un diseño interesante. Aparte de los robots, hay otros que con ojos saltones e intenso amarillo hacen que las situaciones en que los encontramos sean tensas, pero brindan un buen cambio de ritmo al juego cuando no estamos dedicados a explorar y a resolver los rompecabezas que este ofrece. Aunque, y esto ya es ser minucioso, el único detalle del cual no soy 100% fan es el de cómo se ve nuestro menino. Como que se asimila a una versión caricaturesca de un gato, pero no sé, es solo mi opinión. Pero debo decir que es muy chimba ver cómo sus ojos se ven diferentes dependiendo de por dónde se refleja la luz. Ay, se le ve el reflejo, wow. Ok. Como ya dije antes, el juego toma lugar primordialmente en secciones subterráneas y alcantarillas, donde para avanzar debemos resolver diversos misterios y recolectar información. Encontraremos diversas secciones donde debemos escalar a lo más alto de la ciudad, o encontrar cierto objeto en una habitación que nos permitirá abrir una puerta, o buscar ciertas pistas u objetos que debemos entregar a alguno de los personajes secundarios para así poder avanzar. No hay un orden predeterminado de cómo debemos hacer las cosas cuando estamos en las secciones de mundo abierto. Podremos explorar la mayor parte del tiempo a nuestro gusto. Sin embargo, no contamos con muchos movimientos a nuestra disposición, y esto es algo que no resonó mucho para mí. Estando acostumbrado a tener un botón dedicado a saltar en la mayoría de los otros juegos, el cual puedo presionar a mi gusto en cualquier momento, fue un poco maluco el hecho de que en Stray solo se puede saltar encima de muebles o plataformas cuando apareciese el botón X. ¿Por qué? Y aunque sé que no es común que un gato salte en todo momento como loco, sí causó que cuando tenía que completar ciertas secciones de plataforma, el movimiento no se sintiese tan fluido. Pero con lo que sí contamos, y debo admitir que era lo que hacía en la mayor parte del juego, era usar el botón dedicado a maullar. Este cinea lo usaba todo, pero todo el tiempo. Solo para ver las caras que hacían los NPC o simplemente porque sí. Además, habrán ciertas secciones donde podremos hacer lo que se espera que haga un gato, y en estas se plasma estas particularidades de las cuales hablaba al principio. Déjame explico. Podremos afilar nuestras uñas en alfombras y árboles. Les daño la alfombra. Tirar objetos al suelo, causando desastres. Escondernos en cajas. Ajá. Ronronear al lado de los NPC para ver cómo reaccionan. No me lo puedo poner. O simplemente descansar en una esquina y relajarnos con el sonido de la música al ver la cámara alejarse. Esta sí no es tan parecida a la realidad, debo decir. Pero sí debo admitir que me divertí más de lo que esperaba solo haciendo estas mundanas cosas. Ahora, entremos un poco más en detalle sobre la historia y los personajes. Sin revelar mucho sobre la trama, la historia de Stray es simple pero con un gran mensaje. Formando parte de un grupo de gatos callejeros, nuestro amigo con patas y bigote es separado de ellos luego de un paso o salto mal dado más bien, y termina en una ciudad poblada por robots que viven bajo tierra. Nuestro objetivo es simple, encontrar la manera de volver a la superficie. Nuestro más cercano compañero será un pequeño robot llamado B12, el cual nos guiará a lo largo de nuestra aventura y nos servirá como traductor para poder comunicarnos con los diversos robots,
y lograr descifrar las pistas para así poder avanzar más en nuestra misión. Los enemigos que encontraremos debemos evitar, puesto que en realidad no contamos con una manera de atacar, excepto por una pequeña sección que en realidad no entraré en detalle. Pero menos mal que somos un animal furtivo, rápido y silencioso, ideal para estas secciones de sigilo o donde tendremos que escapar. Y bueno, ya debo mencionar algo que puede que sea un factor decisivo para ver si decidís comprar este juego. Nea, escucha, en total me demoré un poco más de 4 horas en completar el juego. Y aunque es un título el cual no tiene el precio de aquellos juegos que son recientemente lanzados, es un elemento importante. Pero parce, está incluido en el servicio de suscripción de juegos de Sony, entonces si ya contás con ella, podés terminarlo en una o dos sentadas. Es algo que tenés que pensar. Bueno, ya con respecto al sonido y a la música, debo decir que esta última es putamente excelente, atmosférica y súper precisa con el contexto del juego. Esta, en mi opinión, parce, es un 10 sobre 10, sin mente. La música, uff. Con respecto al sonido, ya en otra parte, hay algo que tenés que tener en cuenta. Así como en Outer Worlds, Stray no cuenta con grabaciones de diálogos. Es otro juego en el cual vas a tener que leer. No tanto como su antecesor, pero sí es un elemento base del juego. En vez, todos los diálogos se nos presentarán con textos en pantalla, mientras los personajes murmuran tonterías en su propio lenguaje. Para mí fue algo que en realidad no me importó en lo absoluto, pero esto ya depende de cada quien. En definitiva, Nea, Stray es un juego único, bellísimo, tierno, atmosférico y que hace un gran servicio a aquellos que amamos los gatos. Tengo también dos perros, debo añadir, entonces no soy parcialmente una persona de gatos. Los dos tipos me encantan. Pero el juego hace un gran trabajo en plasmar esas particularidades que caracterizan tanto a los felinos. Y con una satisfactoria historia, lo hacen un juego sólido con una excelente banda sonora que hasta los fanáticos a morir de los perros también pueden disfrutar. No puedo recomendar que vayas a comprarlo, puesto que por su duración me parece que es mejor esperar a que esté en una gran oferta o que esté gratis de pronto. Pero si contás con el servicio de suscripción de Sony, es una experiencia que se debe probar, ya que no tiene costo adicional. Acordate de tener en cuenta que no hay diálogos grabados, entonces si esto es un factor decisivo, entonces tampoco te recomiendo que lo juegues. Pero bueno, todo esto es solo mi opinión. Eso es todo. La buena, se cuidan. Éxito aquí.